Hola, somos Juan y Guille de Charlas de Fútbol. Y hoy venimos a jugar al termómetro de drafteados. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo termómetro, el más especial de todos, porque va a ser el primero en el que nuestros invitados no van a llegar a enfermo. Amigos de Charlas de Fútbol, Guille Gled, Juan Arroita, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo voy a dar juego. ¿Ah, sí? Solamente voy a decir eso. ¿Vas a dar juego? Sí. Porque lo que es conocimiento no hay en cero, cero. Yo aprovecharé para hablar ahora para que el vídeo llegue a 10 minutos. Si no, es la primera semana. Bueno, yo lo que veo de momento es que vienen preparados. O sea, sí, saben sí. A lo que vienen. En sí. Sintonía, ¿no? Claro, y vienen a la guerra. Ellos claro que sí. Guerra. En caso de que haya alguien que no conozca estos dos fenómenos, son creadores y presentadores de Charlas de Fútbol, un canal que va como un buque a por los 200.000 suscriptores. Son de los primeros que empezaron en periodismo en YouTube. Deportivo, pusieron las primeras piedras del camino, sí, que sí. Ahora muchos surcamos. Surcamos regular, pero todo lo demás sí, sí. Bien, y se podría decir que son incluso obreros del periodismo en YouTube. Efectivamente, son unos enfermos del fútbol, y vamos a ver hoy si también son enfermos del baloncesto y de la NBA, porque de primeras la verdad es que no tiene ninguna pinta. No, de primeras va a ser complicado, pero oye, lo que te hemos dicho, vamos a jugar. Vamos a venís jugar a jugar. ¿No? Yo vi algo de NBA cuando llegó Gasol, Pau Gasol, sí, sí. Ayer, NBA, vamos, el 2001 año me parece, claro, que es, pues yo ahí empecé a ver la NBA y lo dejé a los 2 años. Está bien, porque creo que no hay ninguna pregunta de ese momento, así que todo bien, Juan. O sea, tiene muy todo buena fantástico. Pinta esto. Perfecto. Vamos a recordar las reglas de este juego para los que seáis primeros en este vídeo. 5 niveles, empezamos súper sanos y después cada vez que acertamos nos vamos poniendo cada vez más enfermos. Van a tener 3 comodines que pueden usar cuando quieran. Cada nivel tiene 2 preguntas. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Vamos a hacerles una pregunta de baloncesto que no tenga que ver con el juego. Quiero decir, sí, que no puedan fallar. Vale. ¿Jugar favorito? Venga. El mío siempre ha sido, bueno, Tracy McGrady. Muy bien. Vale. Actualmente LeBron James. Ah, sí. A mí me gustaba mucho Dejan Bodiroga. Fíjate. Y llegué a tocarle. Le toqué el hombro. Está bien matizado el lugar donde que se puso. Bueno, dicho esto, yo creo que está bastante bien para empezar. En el nivel sano hay 2 temas. Venga. Que os vas a presentar aquí ya este fenómeno. Venga. Vamos para allá. Primer tema: fútbol y NBA. Vale. Doc, el pase corto, claro. Al pie. Bueno. Y segundo tema: hermanos de la NBA. Yo diría la de fútbol, ¿no? Para asegurar las 2 primeras. Sí, fútbol. Bueno, espérate. Marcamos fútbol y NBA. Tenemos 2 preguntas sobre este tema. Primera pregunta, familia. ¿De qué equipo de fútbol es la superestrella de la NBA, Joel Embiid? ¿Os voy a dar opciones? Saben menos de lo que pensábamos. Os voy a dar opciones. ¿De qué equipo de fútbol es? Sí, Joel Embiid es esa persona que tiene esa camiseta, Juan, que está señalando por él. Dorsal 21, por cierto. Eso es. Fantástico. Opción A, Liverpool. Opción B, Fútbol Club Barcelona. Opción C, Manchester United. Opción D, Real Madrid. Tiene que haber pistas. Te puedo decir que no me suena absolutamente ni una. A mí me suena Liverpool. A mí también me suena Liverpool, pero... De verdad os prometemos, ¿sí?, que pensábamos que esto lo ibais a saber, sí, 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 sin pensar. No sé quién es Joel Embiid. Claro. El nivel es el que es hoy, chicos. A ver, yo sí sé quién es Joel Embiid, pero no sabía que tenía una afición por el fútbol. Pues vale. Pero muy aficionado. Me suena de haberle visto con alguna camiseta de la Premier. Me quiere sonar, a lo mejor lo estoy confundiendo también con Drake. Que puede ser. Que no tiene que ver una cosa con la otra, pero... Drake es un rapero. Hombre, lo que no ha pasado nunca en la historia del termómetro es que se pida un comodín en la primera, pero se puede hacer. O sea, hemos venido a romper con la historia. Claro, está perfectamente permitido. O sea, sí, que... Yo diría Liverpool. No, yo tiraría de comodín. Ah, bueno. Venga, vale. Comodín de Instagram. Venga, vale, yo te hago caso a ti. ¿De Instagram? Sí. Venga, vamos a marcar comodín de Instagram, chicos. Ya sabéis, 1 minuto de directo en nuestro Instagram. Voy a ir saludando a los enfermos. En cuanto conectemos, Sergio, pon el tiempo. Eso es. Y vamos a tope. Vamos. Venga. A ver. ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo termómetro, ¿eh? Aquí está... ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Mr. Sergio Andrés y nuestros invitados de hoy, Guille Gled, Juan Arroita. Que se vaya conectando gente por aquí. ¿Se escucha bien, muchachos? ¿Todo bien? Está Darío MH por aquí, ¿eh? Sí, guau. Mira, ha puesto madre mía. Vamos a ver. Intenta ayudarles, Darío. Han pedido comodín en la primera, tío. O sea, esta gente no... Bueno, vamos para allá. Darío, quédate. 1, 2 y 3. Ahí está el tiempo. Ahí estamos. Vale. Chicos, nos tenéis que decir de qué equipo de fútbol es Joel Embiid. ¿Las opciones cuáles, sí, eran? Liverpool, Barcelona, Manchester United o Real Madrid.
Embiid con dos is. Sí, se acaba de enterar que es un jugador de la NBA. ¿Cómo es? ¿Liverpool? Liverpool, Barcelona, Manchester United o Real Madrid. Manchester United. ¿De qué equipo es Joel Embiid? Real Madrid. Real Madrid. Salte un cable. Darío dice del Madrid. Ojo. Yo me fío de Darío. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. ¿Directamente? Sí, nos fiamos de Darío. Del Madrid. Bueno, pues nada, chicos. Gracias por ayudar. Hay casi 500 personas. Dale las gracias a Darío también. Espectacular, que ha estado gracias, bien, Darío, bien. Te queremos. Gracias, chicos. Vamos a ver hasta dónde llegan estos fenómenos. Bueno. Me duele porque es mi equipo. Ya. Y eso me... No saberlo, ¿no? No saberlo, claro, claro. Pero bueno, ¿confiamos en Darío NH? Siempre. ¿Sí? Venga, pues vamos a marcar que Joel Embiid es del Real Madrid. Comodín en la primera pregunta. Ya vaticinábamos que... Batiendo récords. Charlas de fútbol batiendo y es cierto, claro que sí. Joel Embiid es del Real Madrid. Enhorabuena. Fenómenos, habéis pasado la primera de nivel sano, pero queda otra. Que tenéis toda la cara del mundo de utilizar otro comodín. Venga, vale, sí. Perfecto. Listo. Vamos al lío directamente. Segunda pregunta, nivel sano. Messi acaba de ganar su sexto Balón de Oro. Vale. Solo hay un jugador en la historia de la NBA que haya ganado al menos 6 MVPs. 6 MVPs. Esa frase. Equivaldría a... Fíjate qué cara ha puesto, está encantado. A tu llevar, ¿no? Fíjate. ¿Cómo? A tu llevar, ¿no? Espera. ¿Cómo dices? Espera. No, sí. Espera. Bueno, dila. No estaba con el lado. Sí, tío. Os voy a decir las respuestas. A ver. Opción A, Magic Johnson. No. Opción B, LeBron James. Opción C, Karim Abdul-Jabbar. Le acabo de meter. Opción D, Larry Bird. Yo diría que es Abdul-Jabbar que tiene 6. ¿Sí? ¿Marcamos? Sí. Venga, vamos a marcar Karim Abdul-Jabbar. Y es correcto. Oh, claro, bien, ¿no? Sí, acertó. Oh. Karim Abdul-Jabbar. Oye, muy bien esto. Tiene 6, igual. Guille, se lo has traído. Messi. Nos han sorprendido con esta. Siempre y pasamos al segundo nivel. Nivel tocado. Vamos con dos temitas del segundo nivel. Aquí ya se van a su casa, chicos. Venga. Guille por la banda, de repente. A ver, tengo dos comodines. Más se me tiene que dar. Claro. A ver. Dos temas. Vamos con el segundo nivel. Logos de la NBA. Primer tema. Vale. Segundo vale. Tema. La vida de LeBron James. LeBron James, tío. Bueno, hicimos otro My Life hace tiempo. Sí, yo diría LeBron. Mira, ¿sí? Yo diría LeBron James. Venga, marcamos la vida de LeBron James. Un tema fresquito, de bastantes curiosidades. Igual lo domináis. Sí, aparte, si tenemos que hacer la llamada. Claro. La persona a la que tengo previsto llamar sabe bastante de este jugador. Pues no me digas más. No me digas más. A ver, primera pregunta. Vamos para allá. Bronny, el hijo mayor de LeBron. Sí. Acaba de cumplir 15 años y juega en un equipo de baloncesto con el hijo de otro campeón de la NBA. ¡Ostras! Vale. ¿Quién es el padre del compañero de equipo de Bronny? Igual se la saben esta, ¿eh? Opción A, Kevin Love. Opción B, Stephen Curry. Opción C, Shaquille O'Neal. Opción D, Dwayne Wade. Diría, a ver, estoy entre... No puede ser ni Kevin Love ni Stephen Curry. A ver, ¿por edad. Entonces, bueno, ojo, bueno, Wade está entre Wade y O'Neal. Uh-huh. Bueno. Y yo me la jugaría con Wade, pero sería jugársela bastante, ¿eh? Si fuera Shaquille O'Neal, hasta yo me hubiera enterado igual, ¿no? Bueno, no te hubieras enterado. La sinceridad entre compañeros. Yo creo que es el de Wade, tío. Me quiere sonar. Es que yo, tío, soy una persona que duda mucho. También ten en cuenta que si fallas, venga, Wade. Si fallas te vas a casa, ¿eh? Cuidado. Wait, ¿no? Sí. Se os va a quedar un vídeo cortito, ¿eh? Bueno, venga, marcamos. Venga, marcamos Wait. Vamos Wade. A marcar Dwayne Wade en la primera pregunta de este segundo nivel. ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Juegan juntos el hijo de LeBron con el hijo de Wade. No había dudas, la valentía ganó hoy. Sí. ¿Sabéis, por cierto, que tienen más partidos de televisión nacional que 16 equipos de la NBA? Sí. Los hijos de LeBron. El high school, los chavales. ¿En serio? El high school, en el instituto. Creo recordar que había uno en su equipo que también es muy bueno. Que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, vi highlights solamente. Claro. No puedo decirte nada. Pero uno te impresionó. Dijiste, guau, este tío es buenísimo. Claro, no sé si es el hijo de Wade o no sé quién es. Claro, pero un tío muy bueno jugando al baloncesto. Hay chavales muy buenos. Claro que hay gente buena por ahí. Vamos a ver la segunda. Ojo, si aciertan esta, se cuelan de repente en nivel enfermo. Contra todo pronóstico. Bueno, claro que sí. Vamos a ver. Vamos allá. Segunda pregunta. En 2009 se estrenó un documental sobre el fenómeno adolescente que fue LeBron James. Sí. ¿Cómo se llama ese documental? Creo que la sé, ¿eh? Opción A, The Chosen One. Vale. Opción B,
More Than A Game. Opción C, The Next MJ. Opción D, Straight to the Hospital. The Chosen One. El elegido, ¿no? Que es como le llamaban a él, nada más llegar a la NBA. Yo me quedaría en el hospital, ¿eh? Yo diría que es The Chosen One. A ver, es el apodo que tiene él. Tenéis es que... dos comodines. Vamos a recuperar que tienen dos comodines estos chicos. Venga, pues, ¿utilizamos el de Google? Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Venga, va, el de Google. ¿Marcamos? Venga, marcamos comodín de Google para salvar esta pregunta. Un minutito, le dejo el móvil. Sergio controla el tiempo. Yo pongo el tiempo listos? Aquí enseguida. Sí. A ver. Vamos para allá. Una, dos... Y tres, ahí lo tenéis. Vale. Vamos a ver qué buscan estos chicos. Ha estado a punto de jugársela, ¿eh? Me gusta que Juan no se mete ni en buscar en Google, ¿sabes? O sea, todo el peso a Guille directamente. A ver, a ver. El camino del rey. El primer anillo del rey. More Than A Game. More Than A Game. ¿Era una opción esa? Sí, era una de las opciones. Era una de las opciones, ¿no? Era una de las opciones, era una de las opciones. En 2008, aquí pone en Film Affinity 2008. Ah, no, en sí, IMDb. Sí. O sea, 2008 pone, ¿eh? No sé. More Than Game, por aquí. Hay dudas aquí. More Than A Game. ¿Sí? Sí. ¿Entonces qué? More Than A Game, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Es trampa, tío. Tenemos que haber mirado más. No, aquí es que me mira muy raro, José, tío. Y me pone nervioso. Prefiero no mirarle, tío. Te desconcierta. Venga, vamos a marcar, chicos. More Than A Game. Si aciertan, pasan al nivel enfermo. Yo estoy flipando. Y es correcto. More Than A Game es verdad que el mote. Te voy a dar aplauso directamente. Es de Chosen One. Y hemos ido a pillar, pero el documental se llama More Than A Game. Habéis hecho bien en buscar porque si no estaríais out. Y con esto, chicos, estamos en nivel enfermo, que es una novedad tremenda. Esto va a salir mañana en los periódicos, en las primeras planas de todo el mundo, porque charlas de fútbol son unos enfermos también del baloncesto, ¿eh? Sí. Bueno, lo intentamos. Os queda un comodín, además, todavía. Bueno, voy a dar dos temas más. Estamos en el nivel enfermo ya, esto ya... Bueno. Sí, os podéis ir con la cabeza bien alta, sí, ya tranquilos. Ya. Quitaos las zapatillas, os traemos un café si queréis. Lo que queráis. Venga. A ver. Primer temita a nivel enfermo, Instagram NBA. Hostia, una mala pinta. Segundo tema, ¿en qué equipo juegan? Esa Juan igual lo domina. Tiene pinta. Esa. ¿En qué equipo ¿en juegan? ¿En qué equipo juegan? Sí. Seguro. Instagram NBA. Sí. Vale. Pero si no sé ni cómo son los nicks de cada uno, tío. Venga, vale, fijaos en qué equipo juegan. Se acaban de meter en un lío que flipas. Y vamos con dos preguntas. Ojito, ¿eh? ¿En qué equipo juega Danilo Gallinari? No sé ni quién es. No, es broma, broma. Lo he visto. Opción A, Washington Wizards. Opción B, Los Ángeles Clippers. Esto es un nivel enfermo muy básico. Opción C, Denver Nuggets. Opción D, Oklahoma City Thunder. ¿No jugó los Knicks? Sí. Llegó a jugar los Knicks. Jugó. En algún momento. Pero no está entre las opciones, eso, aquí. Bien. Y ahora no están los Knicks, eso lo garantizo. Vale, entonces me podéis decir las opciones que voy llamando. ¿Vas a coger como viene la llamada? Sí, seguro. ¿Sí? Vamos, yo no tengo ni idea, tú. Yo diría los Grizzlies. Si no están. Vamos a marcar entonces el comodín de la llamada, que además nuestros amigos de charlas van a llamar a un fenómeno, por supuesto, al que le tenemos mucho cariño también aquí en el programa, Gonzalo Vázquez. Sí. Llámale si quieres. Vale. Acércalo ahí un poquito para que se escuche. Vale. En cuanto coja. En cuanto coja ponemos el cronómetro. Ponemos el tiempo. ¿Valina bien? Sí. Cuidado. Ahí, Gonzalo, por favor. Cuidado. Nos estamos jugando mucho, ¿eh? Sí. Gonza, ojo, ¿eh? Sí. Estamos ya concursando en lo que te he comentado de drafteados. Es una pregunta muy sencilla que no me sé, tío. ¿Dónde juega Gallinari, tío? Joder, Guillermo, de verdad que no sabes dónde juega Gallinari. ¿Pero lo quieres decir ya? pero hay tiempo. Claro. Joder, macho, están los Thunder. Vale. Venga, en Oklahoma. Venga. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Gracias, tío. Venga, un abrazo grande para todos. Bueno, Gonzalo resolutivo, evidentemente. Sí. Bueno, me ha pegado un rapapolvo, ¿sabes? Me ha dicho... Casi enfadado, ¿no? Joder, Guillermo. Te ha dado la respuesta, pero te ha llevado la bronca también, por no saberlo. Bueno, ahí está. Oklahoma. Marcamos, ¿no? Vamos a marcar lo que ha dicho el bueno de Gonzalo Vázquez. Gallinari en Oklahoma City Thunder. Y es correcto. Claro que sí. Aceptaron
charlas de fútbol con ayuda del último comodín. Vale. Con lo cual nos situamos en la segunda pregunta de enfermo. Vale. Están a un paso de enfermo grave, pero no tienen comodín. A pelo. Entonces se van a tirar ahí desnudos a lo que venga. A pecho descubierto. Confiante. A pecho descubierto. He de decir que nos ha sorprendido mucho la elección de tema. Sí. O sea, nosotros preparando el programa en casa pensábamos que iban a elegir Instagram NBA. NBA. Claro, ¿en qué equipo juegan? Sí, sí. Pues bueno, es muy difuso. Entonces, ¿no? Esta segunda pregunta, bueno, mucha suerte. Mucha suerte a nosotros. Venga, va. Vamos con la pregunta. ¿En qué equipo juega Jonas Valanciunas? Hasta luego, venga. Opción A, Memphis Grizzlies. Opción B, Washington Wizards. Mucho cuidado, ¿eh? Opción C, Cleveland Cavaliers. Opción D, Sacramento Kings. ¿O en los Kings o en los Grizzlies? Yo diría en los Grizzlies. Bueno, yo me fío de ti. Tú, Es mi momento, ¿vale? Es tu momento. Espero que te tires un triple y que toque al menos aro. ¿Puedes hacer caso a Juan? Sí, 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 yo siempre en equipo, tío. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿marcamos entonces? Sí, yo marcaría. Él está convencido. Vamos a marcar, vamos a marcar. Vamos a marcar lo que ha dicho Juan Arroita. Primera respuesta que da en todo el programa. Sí, sí, se la juega. Se ha venido arriba. ¡Y es correcto! Nunca me dio tanto los Grizzlies, tío. Claro que sí, pasamos al enfermo grave. Vaya fenómenos, iban por debajo. Y al final, fijaos cómo han salido estos tíos, ¿eh? Bueno, esto ha sido... Juan, ¿quieres comentar la jugada? O sea, ¿qué ha pasado por tu cabeza? No, generalmente suelo confiar en mi intuición. Vale. Y en la anterior pregunta he dicho algo de los Grizzlies. Sí, sí. Así que en cuanto ha salido Memphis Grizzlies en esta, he dicho... Para allá vamos. ¡Qué casualidad, tío! ¡Qué casualidad! Estamos en el enfermo grave. Vamos a ver, porque esto ya sí que... en claro. Principio no deberían estar aquí. Y tienen dos temas de enfermo grave. Vamos a ver. No sé qué me da que las otras dos siguientes ni están. Ni se contemplan. ni las han hecho. No las hemos preparado, ¿no? A ver. Vamos para allá dos temitas. El primero, segundas rondas del draft. Fantástico. Mal que no había. Y segundo tema, edad de jugadores en NBA. Sería increíble que lleguen a leyenda ahora. ¿Cuál te gustaría más? Segunda ronda del draft o edad de jugadores NBA. Edad. Venga. ¿Sí? Edad de jugadores NBA. Venga, marcamos edad de jugadores NBA, nivel enfermo grave. Esto es increíble, chicos. Dos preguntas. Vamos a ver hasta dónde llegan. Yo estoy flipando. Esto Venga. Es increíble. Primera pregunta. En la actualidad se están superando continuamente las marcas de anotación. Las mejores marcas de anotación. Empiezas bien, ¿eh? Empiezo fantástico. ¿Sabéis qué jugador ha sido el más joven de la historia en anotar 50 puntos en un partido? Opción A, Brandon Jennings. Vale. Opción B, Devin Booker. Opción C, LeBron James. Opción D, Kevin Durant. No sé, te diría Kevin Durant. Intuición, chicos. Yo diría Kevin Durant, tío, pero... Sí, no, nos ha salido ya LeBron James, no puede ser. ¿Nos fijamos de ti? ¿A ti qué te dice la intuición, Juan? A mí me diría la opción A. ¿La opción A? Sí, la he repetido con fuerza. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la opción A? Brandon Jennings. Brandon Jennings. Brandon Jennings. Tú estarías... Ahora tú estás más de Kevin Durant. Yo estoy más de Kevin Durant, pero me fío también de la intuición de Juan, ¿eh? Ahora mismo me fío de cualquier... Ya no hay comodines, o sea, ya es lo que vosotros queráis. Venga, lo que tú quieras. O lo tiramos a una moneda, que esto es muy típico. ¿Moneda? ¿Moneda? Tirad la moneda, esto, si queréis. Esto no ha pasado nunca. ¿Comodín de la moneda? Podéis hacerlo perfectamente. ¿Tienes suelto? No. Yo creo que puedo tener. Vamos a ver. ¿Sabes lo que me va a hacer gracia? Que nos la juguemos a dos opciones y no sea ninguna de las dos. Tengo 10 céntimos, ¿vale? Venga, perfecto. Va. ¿Tú qué tal tiras la moneda? Bien. Jodudo hasta para esto, macho. La cara es Brandon Jennings. Venga, va. ¿Vale? Lo va a decidir la moneda, chicos. La cara es Brandon Jennings y la cruz, ¿qué es? El otro. El otro. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Vale. La cara, Brandon Jennings. Brandon Jennings. ¿Brandon Jennings? Sí. Vamos a marcar. Esto es lamentable. Brandon Jennings. ¡Y es correcto! Lo ha dicho con fuerza. Es Brandon Jennings. Es Brandon Jennings. Yo estoy flipando. La verdad. De aquí al cielo, ¿eh? No, de aquí. No, estoy flipando. Vamos a pasar a no sé, Juan. Que nos haga, no sé, a pitoniso, ¿no? O sea, una quiniela. Madre mía. La intuición. Madre mía. Han pasado a la segunda pregunta. Increíble. De enfermo grave. Que esto, bueno, vamos a decírselo, ¿no? O sea, sí. Os queda una pregunta para pasar el nivel leyenda. Sí, sí. Que no ha pasado nadie. 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 O sea, wow. Si falláis ahora, os quedáis en el mismo sitio que se han quedado todos. Genial. Los invitados hasta ahora. Yo estoy flipando. A ver. Esto es increíble. Bueno. Segunda pregunta de enfermo grave. Vale. ¿Cuál de los siguientes jugadores
es más joven? Opción A, verás. Alex Caruso. Opción B, Buddy Hield. Opción C, Giannis Antetokounmpo. Y opción D, Kyrie Irving. Vale, Kyrie Irving lo descarto porque es más joven Antetokounmpo, que es el que conozco, son los que conozco. Diría entre Buddy Hield y Antetokounmpo. Aquí te dejo de decir, mira, tienes dos opciones como antes, Buddy Hield o Antetokounmpo. ¿Y Caruso no? A ti tú dirías Caruso. Vamos, podemos marcar Caruso. Bien, Caruso. Aunque era la opción A, ¿verdad? Era la opción. No, no va a ser la A. Vale. Entre Buddy Hield y Antetokounmpo. El Hield ese, venga. Yo no voy a mirar, Yo tampoco, sí. Lo que quiero. Antes me ha dicho que he pronunciado fuerte un nombre, claro, o sea que... ¿Queréis? ¿Marcamos Buddy Hield? Sí, venga, Buddy Hield. A las puertas de leyenda, Buddy Hield. ¿Es la opción definitiva? Vamos a marcar. Estáis seguros, ¿no? No, en esta vida no estamos nada seguros, pero venga, dale, Buddy Hield. Vamos a marcar. Buddy Hield a las puertas de leyenda del hospital. Oportunidad inmejorable, histórica, incluso se podría decir. ¡Y es incorrecto! Era Giannis Antetokounmpo. La intuición de Juan esta vez no pudo ser. Hemos sido un poco perros también, porque os hemos hecho dudar en este momento, pero oye, chicos. Habéis llegado además, a donde no se esperaba que podíais llegar. Habéis pisado la luna. Si hubiera contestado Guille de primeras, igual lo hubiera dicho Giannis. Sí, creo que... A ver, me sonaba que Giannis Antetokounmpo había batido muchos récords como de precocidad y tal. Sí, por eso. Y luego mi comparación es Kyrie Irving. Sabía que Kyrie Irving es más mayor que Giannis. Así que Oye, ha estado muy bien. A mí me sonaba que podía ser Antetokounmpo este chico. Pero también es cierto que me hubiera parecido muy injusto que nosotros... Sobre todo yo, ya. Hubiera avanzado tanto. Sí. Ya. Injusto y bonito al mismo tiempo, ¿no, sí. Juan? Sí. Sí, es como sido bonito también. El Leicester ganando la Premier League. Fíjate qué comparación. Sí, sí. ¿Tú qué opinas de esto? Yo no sé quién es el Leicester. O el Partizan ganando la Euroliga. Por ejemplo. Sí, o los Knicks ganando la NBA, ¿no? Me hago las bromas a mí mismo. Ahí estáis viendo la clasificación, chicos. Otros participantes que llegan al mismo sitio. Sí, esto parece una broma. El cuádruple empate, ¿no? Pero no lo es. Han llegado otra vez al mismo sitio y vamos a terminar, como siempre, con el regalo a nuestros fantásticos invitados que han participado como unos campeones. Oye, y en esta ocasión he de decir que se lo merecen muchísimo. Sí. Gracias. Muchas gracias. De double t-shirt hoy, ¿eh? Muchísimo. Ojo, esto se lleva mucho ahora en Los Ángeles. Camisetas de enfermo. Sí. Ostras, que me gusta, ¿eh? Sí, me gusta. Oye, pues muchas gracias. Tenéis, chicos. Yo tengo una duda. A ver. Si no hubiéramos llegado a este nivel, sí. ¿Nos hubierais dado la camiseta? Por supuesto. Ah, vale. Ah, joder. Siempre bonito, ganamos a todos los invitados. Somos buena gente. Pero ya os habéis ganado. Pues muchísimas gracias. Verdad, gracias, chicos. Pero un momento. ¿No quieres oler? Muy bien. Chicos, eso solo lo hace con Drafteados y con el Real Madrid, cuidado. Seguid a los chicos de Charlas de Fútbol, que están todos los días haciendo un contenido ahí fantástico, también con Diego. Bueno, con todo toda la gente que tenéis ahí trabajando. Sí, con Paredes lo tenemos ahí. La rotan ahí todo. La familia de Charlas de Fútbol. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente termómetro. Un beso. Gracias a toda la familia.